nola deitu makro hirigune honi, nik usten badiazue ekarpentxo bat egingo dizuet. Bilbo eta Hondia esatea oximoron bat da. Mundu guztiak daki Bilbo Hondia dela, beraz Bilbo metropolitanoari buruzko hausnarketa egiten baduzute eta planteamendu egiten baduzute, nire ustez asko zobe. Badira esaten genuen beste egunean politikan bere hitza betetzen dutenak eta hitzari muzin egiten diotenak. Eta horrek jartzen du bakoitza bere tokian. Askotan entzun ditugu esaten politika zarra dagola, politika berria eta alako gauzek, baina gure ustez eta euskaldunak izanda eta Euskal Herriko herritarrak izanda, guretzako hitzak badu balore berezi bat. Gu kanpora joeten garenean oso ezaguna gara euskaldunak orokorrean gauza bategatik eta da hitza betetzen dugulako. Eta palabra de basko es una cosa que en toda la América Latina es un valor reconocido a nuestro país y a nuestras gentes. Eta horregatik esaten dugu eta beste gunean errepikatu egiten genuen, norbaitek bere hitz, euskaldun batek bere hitzari uko egiten dionean, jabego kolektiboko balore bati muzin egiten dio. Y nadie tiene en propiedad, y menos en propiedad privada y partidista, un valor cultural y una seña de identidad que es de todos los vascos y de todas las vascas. Con eso no se puede jugar. Y si no, que se le pregunten, entre otros, también a los empresarios del país. Dentro de poco se va a celebrar aquí la Bienal de la Máquina Herramienta. Yo soy de Elgoibar. Muchas de las empresas de mi pueblo estarán aquí. Las empresas vascas saben que la marca España es un lastre para andar por el mundo. Y por eso se puso en marcha Basque Country, porque nuestros empresarios dejan bien claro allí por dónde van, en Europa y en América Latina, que ellos tienen palabra y que ellos cumplen los contratos, entre otras cosas porque tienen palabra de vasco. Horregaitik, batzuk horrekin jokatzen dutenean, herri honi kalte oso handia egiten diote, eta hori gure ustez salatzeko modukoa da. Badira ere, politikan, bere herriari egia esaten diotenak, eta badira, bere herriari gezurra esaten diotenak, ero gauzak nolakoak diren eskutatu egiten diotenak. Eta nik gogoratu nahi dut, kurso hasieran, EH Bilduk, ezker independentistak, herri honi esan ziola, gauza hauek gertatuko dira, datozen hilabete urteetan. Eta hitz egiten genuen, azelerazio historiko prozesu batetaz. Hitz egiten genuen, involuzio antidemokratiko batetaz. Hitz egiten genuen, involuzio sozial batetaz. En el inicio del curso político, EH Bildu le dijo a la gente la verdad, como hace siempre la izquierda independentista, porque si la izquierda también tiene una seña de identidad, es que le tiene que decir a la gente la verdad, lo que piensa, aunque haya veces que haya de decir cosas que a la gente no le gusten. Y nosotras y nosotros, en el inicio del curso político, dijimos, nos encontramos en un periodo de aceleración histórica, nos encontramos en un periodo de involución antidemocrática en el Estado, y nos encontramos en un periodo de involución social en el Estado, y aparte en el Estado, en el conjunto del planeta. Porque si hay que definir la actual situación en el Estado español, es la que se mueve entre el 135 y el 155. Esta es la situación real. Otros prefieren hablar de oasis, prefieren hablar de coyunturas políticas que pasarán. Nosotros preferimos decirle a la gente la verdad. Hoy lo que está ocurriendo en el Estado es una cosa bastante simple. Bastante simple. Hoy los poderes del Estado creen que tiene relación de fuerza suficiente para imponer el modelo de transición que no pudieron imponer en el 78. El modelo de los Fraga, de los Carrero y de los Arias Navarro. Es decir, un modelo autoritario de Estado. No lo pudieron hacer en el 78 porque no tenían relación de fuerzas y hoy creen que la tienen. Y en eso están. Eta hori da jendeari esan behar zaiona. Ez gaude koyuntura transitorio batean. Gauzak ez dira pasatuko beste aldera begiratzen balin badugu. Ez, badatoz. Eta hori inposatzera datoz. Ez dauzkate gauza guztiak erretz, ero erretzak egiteko, baina hori da egiten ari duten planteamendua. 145-145-era, eta estadu autoritario baten aldeko apustua egiten. Eta estadu antisozial bateko apustua egiten. Eta badira azkenik, herria eta herri proiektua bultzatzen ditugunak, eta alderdien interesez defendatzen dutenak. Guk, eta askotan kritikatuak izaten gera horregatik, beti ere esaten dugu
egoera eta fase historiko honi herri bezala erantzun behar zaio. Eta gaur hori izki larriz jartzen dugu. No se le puede hacer frente a esta coyuntura, que repito, es la que va a buscar imponer el modelo de transición original, el de los Fraga, los Arias y los Carrero, no se le puede hacer frente a esta coyuntura histórica desde un punto de vista partidista. Horregaitik egiten ditugu herri akordioen aldeko deiak. Hacemos un llamamiento siempre a buscar acuerdos sólidos, de país, de pueblo, que tengan al pueblo como referente y no los intereses de partido, que tengan a los sectores populares en el centro, unos acuerdos de país que no limitamos a las fuerzas políticas, sino que extendemos al movimiento popular, al movimiento feminista, a los sindicatos, a los movimientos populares y también a algunos partidos políticos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque tenemos la responsabilidad de cumplir nuestra palabra, de decirle la verdad a la gente y de poner el país por encima de los intereses de nuestra propia formación política. Eta kezkatua gaude, eta larrituak gaude baita ere. Ikusten dugulako desnortatua daukagun gobernu bat eta desnortatua dagoen alderdi politiko bat. Beste egunean eta gaur hemen uste du daukala halako ekitaldi bat, Andoni Ortuzarrek esaten zion herri honi, beraiek direla herri honen lokomotora. Eta beraiek direla hiru probintzia hauetako alderdirik nagusiena. Eta beraz horrek ardura berezi bat ematen diola alderdi horri. Eta ados gaude. Ados gaude horrekin. Decía el otro día Andoni Ortuzar que ellos son la locomotora del país porque son el partido mayoritario del país y eso les exige una responsabilidad añadida. Y estamos de acuerdo. El problema es que esa locomotora no tiene conductor, no sabe a dónde va, no sabe en qué camino está, no sabe a dónde se dirige y no sabe con quién quiere hacer el camino. Pues bien, eso se lo dijimos al día siguiente de aprobar los presupuestos. Hoy lo que le tenemos que decir sencillamente es que el viaje que planteó con esa locomotora ha descarrilado. Sencillamente, ha descarrilado. Porque no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde quiere ir. Y por lo tanto vemos ahora mismo un tren descarrilado y un tren que no tiene ni camino, ni compañeros de viaje, ni objetivos concretos, ni estación terminus a la que llegar. Hori guretzat oso larria da. Zen eta askotan esaten da Eusko Alderdi Jeltzaleak oasis bat egin duela eta eraiki duela herri honetan, oso gestore onak omen dira, sekulako estrategak dira. Estabilidadea bilatu dute eta estabilidadeak 12 ordu iraundu du. Zen eta arazoa ez da esatea Ciudadanos datorrela eros datorrela. Arazoa da Espainiar estatuan kontrarreforma bat dagoela eta beste era mota, eta motatako estatu bat eraiki nahi dutela. Nosotras y nosotros pensamos que no hay alternativa democratizadora en el Estado español, que no la hay, pero que estamos dispuestos a colaborar si realmente existiera alguna. Pero de momento no la vemos. No vemos que exista ahora mismo alguien en el Estado que tenga relación de fuerza suficiente para parar la contrarreforma y para poner en marcha realmente una alternativa democratizadora en nuestro país. Y esta es la situación. Ni se levanta el 155... ni se paran las políticas de Ciudadanos que ya marca la agenda política del país, ni existe un camino que pueda garantizar a nuestra gente que se le garanticen sus derechos sociales, nacionales, culturales, etcétera. Esta es la situación. Eta ondo, hori da egoera, eta zer egin behar da horren aurrean. Gure ustez, eta argi esan behar dugu, gure ustez, bada gauza bat ezker independentistak egin behar dula. Zirkustantzia historikoek halako egoera batetara eramango gaituzte. Eta ardura gehiago eskatuko digute. Eta prest gaude. Ezker independentistak beti bezala prest dago bere ardura historikoak, bere zama historikoa, bere sorbaldetan jasotzeko. Eta prest gaude horretarako, ore bat izango da guretza dago. Ezker independentistak berriz ere herri estrategia baten aldeko apustu egin behar du. Eta horretan ez gera nekatu behar. Deia egin behar diogu sektore herritar guztiei, alderdiak, herri mugimenduak, denei, egoera historiko honetan ados jartzeko. Eta hori da ere gure ardura historikoa. La izquierda independentista es posible que en estas circunstancias históricas tenga que asumir un plus de responsabilidad en el país. Pero es porque la situación es realmente excepcional. Y lo que le decimos a nuestra gente
es que estamos dispuestos y dispuestas para ello. Estamos preparados y preparadas. Y vamos a seguir insistiendo en la tesis de que frente a circunstancias históricas como las que nos va a tocar vivir, hay que responder como país y como pueblo. Y lo volvemos a repetir, con acuerdos de país y acuerdos de pueblo. Con formaciones políticas, sí, pero también con formaciones sindicales, populares, de movimiento feminista, etcétera, etcétera. Este va a ser nuestro trabajo. Sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestros principios, pero teniendo en cuenta que las circunstancias históricas nos van a poner en un trance en el que vamos a tener que tomar importantes decisiones. Y siempre las tomaremos teniendo en cuenta dos cosas: el país, gure aberria, Euskal Herria, y la gente, nuestra gente, las capas populares y las capas trabajadoras de este país. Horretarako eta horregaitik, Euskal Herriak beste eszenatoki bat merezi du eta borrokan gaude hori lortzeko. Euskal Herriak merezi du estado duin batean bizitzea. Euskal Herriak merezi du preso politikorik gabe bizitzea. Euskal Herriak merezi du erdigunean jendea jartzea eta ez kapitala. Guzti hori merezi du Euskal Herriak. Eta gu gaur hemen bai, zin egiten dugu, gure hitza bete egingo dugu. Gure printzipioak mantendu egingo ditugu. Herri akordioen aldeko apustuak egingo ditugu, baina norabide garbi batean. Burujabetza eta aldaketa soziala. Merezi dugulako eta horren zai denbora asko gaudelako. Eta berriz ere, bukatuko dut Zizeronekin, asko gustatzen zait zita hori. Herri jakintsu bat, gobernu zintzo bat eta lege justoak. Necesitamos en este transitar de valores en los que desgraciadamente el liberalismo y el neoliberalismo ha instalado a la gente en una posición que a nosotros no nos gusta en términos de valores, necesitamos volver a recuperar la ilusión y la esperanza de que hay y es posible construir sociedades diferentes. Y por eso voy a tratar de acabar siempre, o casi siempre, para no dar la pelmada, mis intervenciones con la cita de Cicerón. También los vascos y vascas nos merecemos vivir en un pueblo culto, con un gobierno honrado y con leyes justas. En definitiva, berdinen arteko Euskal Errepublikarekin, con una república vasca de iguales. Mi esker.